La niña de las hierbas y el curupí. Desde siempre, el pueblo guaraní ha conocido la historia de esta criatura siniestra. Todo comenzó el día en que Taú, el espíritu del mal, se enamoró perdidamente de la hermosa Kerana mientras ella dormía. Y obsesionado por su belleza, se transformó en humano para raptarla. En respuesta, Angatupri, el espíritu del bien, y Pitayovai, dueño del fuego guerrero, desplegaron todas sus fuerzas para protegerla. Y por 7 días y 7 noches libraron una poderosa batalla en donde finalmente Taú fue vencido y desterrado. No obstante, de su tormentoso idilio con Kerana, se gestaron 7 monstruosos hijos, a través de los cuales su espíritu oscuro jamás dejó de atormentar al pueblo guaraní. El quinto hijo, Curupí, era dueño de un aspecto casi humano, pero lejos estaba de serlo. Tenía la apariencia de un hombre robusto, de piel morena, con las extremidades cubiertas de vellos y muy baja estatura. Pero su cuerpo estaba construido de una sola pieza, sin articulaciones. Sus pies no miraban hacia adelante, sino hacia atrás. Por eso avanzaba con sus talones, lo que hacía casi imposible poder seguir sus huellas. Habitaba en el corazón de la selva, y solo abandonaba su frondosidad cuando se le antojaba salir a buscar alguna víctima, mujeres para seducir o niños para comérselos. Dicen que arremetía violentamente contra las mujeres y que a los niños los devoraba vivos. Hasta los cazadores más bravos le temían, porque el Curupí conocía a la perfección las artes de arquería, al punto de que
solía herirlos, devolviéndoles las flechas que ellos mismos le lanzaban. Ñandi tenía apenas 11 años y era la menor de las hijas de los cultivadores de mate. Su nombre significaba hierba sanadora. Y así era ella, fresca, vivaz, dueña de una energía resplandeciente que iluminaba a todos a su alrededor. Sus padres siempre le habían advertido que de ningún modo se adentrara sola a la selva, ni por leña, ni por nada, porque ninguna mujer había podido jamás escapar a los acechos del curupí. Ella conocía muy bien las historias que se contaban de los niños que nunca habían regresado a sus familias, de las mujeres que reaparecían malheridas y atormentadas. Al curupí aseguraban en su pueblo, solo podría vencerlo un hombre que tuviera el vigor de 10 cazadores y lograra mutilarlo cercenando de un solo golpe de cuchillo su grotesca fuerza viril. Pero desafortunadamente nadie había sabido nunca de la existencia de un hombre tal. Cada año, con la llegada de la primavera, varias mujeres eran atacadas. Si bien el pueblo entero guardaba una oscura cautela, quizás por negación, Ñambí podía leer la angustia de su gente en las miradas húmedas, en los labios ásperos, sellados por el silencio. Una y otra vez se preguntaba si existiría alguna manera diferente de arrebatarle a ese monstruo despreciable su maldito poder. Porque mientras la perversidad del curupí continuase reinando allí afuera, ese sigiloso espanto seguiría amedrentándola. Fue entonces que Ñambí decidió indagar cada detalle sobre el curupí. Rescató las leyendas de los ancianos, desentrañó el cotilleo de los adultos y prestó oídos a la voz de su corazón cada noche.
entendiendo que si no se conoce a la perfección a un enemigo, es imposible vencerlo. Así llegó a saber, entre muchos otros pormenores, que su guarida se encontraba camuflada en la selva, a unas pocas horas de distancia, sobre el margen del río. Y fue precisamente ahí donde decidió enfrentarlo. Varios días y noches necesitó para construir en secreto una pequeña canoa. Recordaba cada detalle de cuando había observado a los hombres hacerlas. Tejió también una fuerte soga de fibras de caraguatá. Esculpió un cuchillo de punta de hueso, fabricó arcos y flechas de madera de jacarandá, adornó las bases de las flechas con plumas cortas y acomodó todo en su cesta. Antes de zarpar a su aventura, sujetó sobre su labio inferior un falso tembetá y cambió su túnica tipoí por un chiripá de chala y un abrigo de quilapi, de modo que su reflejo en las aguas le devolviera la imagen de una figura de varón. Algo que el curupí jamás hubiese esperado. Al amanecer, sigilosa en su canoa, Ñambí siguió el curso del río hasta divisar desde lejos el escondrijo del curupí. El agua estaba calma y los árboles de la costa recostaban sus ramas a beber del caudal. Al llegar, viró la canoa y cruzó decidida hacia el otro lado. Una vez en la costa, tomó su cesta y con un suspiro de coraje, empujó la canoa para que se la llevara el río. Firme, de pie sobre la orilla, la vio alejarse remontada en las aguas hasta perderse en el horizonte. En la guarida del monstruo no se movía ni una hoja. Desde el otro lado del río, Ñambí apuntó decidida su arco y lanzó la primera flecha. La segunda, otra, hasta que el cielo se estremeció con un gruñido frenético. Desde las profundidades
de su frondoso escondite, el curupí saltó rabioso hacia la luz de la mañana para espantar a su atacante. Pero ahí no había nadie. Desde la otra orilla, un niño le hacía señas. Por favor, ayúdame a encontrar a mis hermanas, rogaba el niño, elevando su voz sobre el río. Por favor, mis hermosas hermanas están aquí, solas, en la selva, y no puedo llevarlas a casa, lloraba. Cegado por la tentación de hacerse de nuevas víctimas, el curupí pensó en lanzarse al agua, pero recordó que con su cuerpo torpe y sus pies invertidos, nadar le significaría una muerte segura. Se detuvo, colérico, impaciente, y el niño pudo entender su frustración. Mirando fijamente al curupí, afirmó la soga de caraguatá al tronco de un árbol costero y le arrojó el otro extremo con una flecha para facilitarle cruzar. El curupí no lo pensó dos veces. Se aferró a la soga y esperó a que el niño tirase desde el otro lado hasta hacer pie sobre tierra segura. El fugaz momento en que estuvieron de pie, frente a frente, pareció eterno para Ñambí. La figura violenta y repulsiva de la criatura a la que tanto había temido estaba allí, frente a sus ojos, tan cerca que el hedor de su respiración la envolvía en un fuego fétido, tan cerca que casi podía tocar en el aire el latido de su corazón furioso. Él dio unos pasos, dispuesto a abalanzarse para atacarla. Pero el destino ya estaba escrito. Ella no cerró los ojos ni por un segundo, y al tiempo que retrocedía hacia el árbol, cercenó con un solo golpe de su cuchillo de hueso la soga que había llevado a su enemigo hasta la costa opuesta. Pequeña y ágil, se encaramó con toda su energía sobre la rama del árbol que se inclinaba hacia el río. Una vez allí,
se despojó del tembetá y de su abrigo, revelando la niña que en verdad era. Desde lo alto le echó una última mirada intimidante al monstruo, que avanzando con sus talones jamás podría trepar, y se revolcaba de frustración y resentimiento en el barro mientras veía escapar a la que jamás sería su presa. Sin perder más tiempo, Ñambí saltó al agua y nadó. Nadó con todas sus fuerzas hacia la costa, que la llevaría de regreso a su pueblo, donde, según cuenta la leyenda, el Kurupi, despojado de su poder, nunca más volvió a poner pie.
Thank you.
Thank you.